الحمد لله، الحمد لله الذي كشف عنا الغم وجلا غياهب الظلم وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة. نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وسلم عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. لفي الله سبحانه وتعالى أن سورة التوبة en una aleya que, si bien en principio va dirigida al profeta sallallahu alaihi wasallam, por extensión va dirigida a los que vinieron después de él, y en particular a los que ocupan su posición. Allah le dice: "Khudh min amwalihim", toma de sus riquezas una sadaqa. Y recordemos que la palabra sadaqa pertenece a la misma raíz que la palabra sidqa, sinceridad. Incluso en nuestra lengua, la lengua española, existe una palabra que se llama franqueza y que significa sinceridad, pero también significa aquello que se da como muestra de sinceridad, una dádiva. Toma de sus riquezas una sadaqa con la que los limpies y los purifiques. Tutahiruhum wa tuzakihim. De esta segunda expresión, tuzakihim, viene la palabra zakah. Toma de sus riquezas una sadaqa con la que los limpies y los purifiques. Wasalli alayhim. Y haz oración por ellos, es decir, pide por ellos. En verdad, tus oraciones son un sosiego para ellos, y Allah escucha y es conocedor. ¿Acaso no saben que Allah es el que acepta la tauba de sus siervos y toma las sadaqat, como indicando que parte de la aceptación por parte de Allah de la tauba de sus siervos es el hecho de que haya hecho preceptivo para él las sadaqas, y empezando por la sadaqa por antonomasia, por definición, que es el zakat? En el Corán en muchas ocasiones se refiere al zakat con la palabra zakat, pero en otras lo llama as-sadaqa o as-sadaqat, como en estas aleyas: khudh min amwalihim sadaqa. Porque el zakat es la sadaqa por excelencia. Y termina las aleyas diciendo: y que Allah es el que se vuelve en favor de su siervo, el compasivo. Musulmanes, esta aleya es de una vital importancia para comprender el significado y el alcance del zakat. Y es precisamente esta aleya la que la gente que al principio del califato de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah se compadeció con él, utilizaron esta aleya para negarse a pagar el zakat. Era una gente que estaban
retirados de Medina y dijeron: no le vamos a dar a Abu Bakr lo que le solíamos dar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando le dábamos nuestro zakat, hacía oración por nosotros. Y una vez que falta, ya no tenemos esto. De manera que hacemos el salat, pero no pagamos el zakat. Y Abu Bakr As-Siddiq, que Allah está complacido con él, en una visión como solo puede tener aquel que fue el sucesor del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y que precisamente por su responsabilidad Allah se lo muestra claro, dijo la famosa frase: por Allah que combatiré a aquel que pretenda separar entre el salat y el zakat. E hizo esto incluso en contra de la primera opinión de Umar ibn al-Khattab, que Allah se complació con él, que al principio no estaba de acuerdo con combatirlos porque hacían el salat. Umar ibn al-Khattab, que era uno de los sahaba con un carácter más fuerte frente a Abu Bakr As-Siddiq, que cuando sallallahu alaihi wasallam lo puso a dirigir el salat en los últimos días de su vida, dando a entender que él debía ser su sucesor y Allah sabe más, su hija Aisha, que le está complacido con ella, la esposa del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ¿cómo pones a alguien que en cuanto que empieza a recitar el libro de Allah no puede evitar llorar? Ese era Abu Bakr, era un hombre absolutamente sensible, un hombre que lloraba cuando recitaba el Corán. Sin embargo, en esta ocasión, Abu Bakr ve que esa gente que se niega a dar zakat deben ser obligados a pagarlo. Y Umar, que al principio no estaba de acuerdo, luego reconoció que Abu Bakr As-Siddiq, Allah le había mostrado claro el camino. Abu Bakr dijo, en concreto: por Allah que combatiré a quien separe entre el salat y el zakat. Porque el zakat es un derecho, es una obligación relacionado con la riqueza. Y por Allah, que si me negaran un iqal es eso que utilizaban para utilizar las patas de los camellos y que ahora se ponen algunas en la cabeza, si me negaran un iqal que le solían entregar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, les obligaría a pagármelo. Entonces Umar dijo: por Allah, que lo único que veo es que Allah ha abierto el pecho de Abu Bakr As-Siddiq a combatir por esa causa. Y reconoció que era la verdad. Musulmanes, el hecho de que Allah diga en esta aleya, le diga al profeta sallallahu alaihi wasallam: toma de sus riquezas una sadaka, indica que el zakat debe ser tomado, debe ser exigido. Cuando existe una autoridad que es justa, y una autoridad justa no es lo que nosotros, no es simplemente la que aceptamos porque nos parezca bien, porque nos caiga bien, sino la que ha habido pruebas fehacientes de su justicia, es obligatorio entregarle el zakat a él. Y si la autoridad no fuera justa, aún seguiría siendo obligatorio siempre que el hecho de no hacerlo pudiera conllevar un perjuicio para nuestras personas. Pero si pudiéramos hacerlo en una situación en la que el imán en el significado de autoridad, el emir, la autoridad, no fuera una persona justa, y pudiéramos pagar el zakat al margen de él, aún así sería conveniente dárselo a alguien para que se lo diera a la persona a la que fuera destinado. Siempre, siempre tratando de evitar el atribuirnos cosas. Pero vamos a proseguir. Allah dice:
para purificarnos, para limpiarnos y purificarnos con ella. Está establecido como una sunna que cuando la autoridad toma la sadaka, es decir, toma el zakat, es bueno, es conveniente que pida por aquel que paga el zakat pidiendo a baraka por él. Y esto está establecido, ha sido corroborado en un hadith sahih de Ibn Abi Aufa, en el que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam vino a él un hombre con su sadaka. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, salli ala ali fulan, oh Allah, haz oración por la familia de fulano, de ese hombre que le había dado la sadaka, el zakat. Entonces vino Ibn Abi Aufa con su sadaka y el profeta sallallahu alaihi wasallam la aceptó de él y luego dijo: oh Allah, haz oración por la familia de Abi Aufa. De manera que insistimos, el zakat es una limpieza, es una purificación. ¿Qué hacemos cuando queremos que un árbol se renueve y dé frutos con más fuerza, le crezcan las ramas con más fuerza y mejore su producción? Lo podamos. El zakat es la poda de la riqueza, la purificación de la riqueza. Eso es lo que significa. Cuando el siervo se somete a él, cuando el siervo se somete a él y lo da de buen grado y lo da de lo mejor que tiene, Allah a cambio de ello le da incremento, porque entregar el zakat es un signo de agradecimiento, un signo de sinceridad, y Allah te da incremento. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أحنيائكم وأردها على فقرائكم. Dijo صلى الله عليه وسلم: se me ha ordenado tomar la sadaqa, es decir, el zakat, de vuestros ricos y entregarla, y la expresión árabe casi implica devolverla a vuestros pobres musulmanes. El que merece el zakat, a quien pertenece el zakat, es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es aquel a quien pertenece el zakat. Tenemos que saber que la riqueza que Allah nos ha dado no es nuestra. Es la riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a nosotros. Y nos la ha dado para algo. Nos la ha dado para que disfrutemos de ella y nos la ha dado para que la compartamos. De hecho, el zakat es un derecho. Es un derecho que los pobres tienen sobre los ricos. De manera que cuando alguien da el zakat, no les está haciendo ningún favor a los pobres. Está cumpliendo con una obligación que tiene. Porque esa parte de su riqueza que Allah ha hecho obligatorio entregar a las que, te,
categorías mencionadas en la ley de la Suratul Bakara, es un derecho que tienen esas categorías, y en primera instancia Allah subhanahu wa ta'ala, y por extensión todos aquellos cuyo sustento Allah ha garantizado, es un derecho de esa gente. Las categorías son las siguientes. Allah dice: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dice Allah: en verdad, las sadaqas, el zakat, empezando por el zakat, son para los fuqara y los masakin. Al fuqara y el masakin son dos palabras que tienen un significado muy cercano. Ambas significan pobre, necesitado. Algunos establecen diferencias y unas veces dicen que al faqir es aquel que está en necesidad pero no pide, mientras que el miskin es aquel que está en necesidad y pide. Pero hay algunos que dicen que es lo contrario. En cualquier caso, lo que significa son, y Allah lo repite sin repetir la palabra, pero el concepto de la pobreza, porque la pobreza tiene esos matices. Hay gente que no tiene absolutamente nada, hay gente que tiene algo pero está en necesidad, hay gente que no tiene nada pero no pide, hay gente que tiene algo y pide, y hay varias posibilidades, pero en cualquier caso son los pobres, los necesitados. Los que trabajan en recogerlo, el zakat, y en repartirlo, que tienen una parte que está especificada en los libros de fiqh, aunque los que hacen eso tengan bienes y no estén necesitados. Al mu'allafa qulubuhum se refiere tanto a aquellos que aún no son musulmanes, pero que una pequeña ayuda en su situación podría hacerles, convencerlos definitivamente de entrar en el din, o aquellos que se acaban de hacer musulmanes, acaban de entrar en el din y están en una situación en la que necesitan ser ayudados. Arriqab es liberar esclavos, que habría que ver cómo se puede aplicar eso en nuestras circunstancias, en nuestra época. Al-Gharimin son los que están sobrepasados, abrumados, los que no pueden pagar sus deudas. Wafisabilillah, en el camino de Allah, que también habría que ver y delimitar cómo se aplica eso en nuestros tiempos. Y el hijo del camino, que es el que está de viaje, el extraño, el que está en un viaje o en un país que no es el suyo, en una tierra que no es la suya. Y luego dice Allah: farida tamin Allah, es un precepto de Allah. No es una elección, no es una sadaqa voluntaria, es un precepto de Allah, es uno de los pilares del Islam, no es algo voluntario. Y solo se le puede entregar a alguien personalmente, a diferencia con el zakat de Ramadán, que sí es bueno, que sí es bueno, que si conoces a un necesitado se lo das a él directamente. En el caso del zakat obligatorio, siempre que haya una autoridad que sea justa, es obligatorio que se lo entregues a ella, o que se lo entregues a aquellos que son enviados para recogerlo, que luego son aquellos que también lo han de repartir. Y tenemos que saber algo importante sobre esto. Y es que Allah dice en el Corán: Alladina yunfiquna anwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala ada, lahum ajruhum 'inda rabbihi wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha ada, wallahu 'aliyyun halim. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: aquellos que gastan sus riquezas en el camino de Allah y luego no hacen seguir aquello que gastaron, no lo hacen seguir, o no hacen seguir aquello que gastaron,
Es decir, después de haberla dado, ni lo echan en cara, ni causan ningún daño por ello. Es decir, ni le echan en cara a la persona que se lo han dado, le echan en cara que se lo han dado. O lo denigran, lo perjudican a través de ello, haciéndoles sentirse mal, haciéndoles, humillándolos. Aquellos que gastan sus riquezas sin echarlo en cara ni perjudicar, tendrán su recompensa junto a su Señor. No tendrán nada que temer ni se entristecerán. Una buena palabra y un perdón, es decir, perdonar la insistencia del que te pide, la insistencia del que te pide, porque a veces te importuna. Una buena palabra, devolverlo con una buena palabra cuando se habla de la sadaca en general, y perdonar su insistencia o su falta de tacto o su desesperación, es mejor que una sadaca, que darle algo haciéndolo seguir de un perjuicio. Sino, te lo doy, pero no me vuelvas a pedir, o te lo doy, pero eres un tal y un cual, o mira lo que te doy. Cualquier cosa parecida a eso. Y Allah es rico y benévolo. Es importante, en el caso del zakat, que aquellas categorías que han de recibirlo, y las primeras son los pobres en todas sus variedades, no conviene que se les cite en un sitio, que se les reúna en un sitio para dárselo, sino que es lo que es necesario, lo que es conveniente, lo mejor, lo más loable, la sunna, es ir a dársela allí donde están. Y tened en cuenta que si Allah nos ha hecho vivir en comunidades, es para que nos conozcamos unos a otros. En la sociedad de Medina todos se conocían, o casi todos se conocían, y sabían quiénes eran unos y otros, y sabían quiénes eran los pobres y quiénes eran los ricos. Y tenemos el ejemplo de Salomón Salán, de ese hombre que entra en una mezquita y que mucha gente lo interpreta erróneamente como que cuando entres en la mezquita esté pasando lo que esté pasando, haces dos rakat, aunque el imán ya esté dando el juzba, porque un hombre entró y Salomón Salán le dijo: fulanito, ¿has hecho los dos rakat de saludo a la mezquita? Y dijo: no. Dijo: pues hazlos. Y lo que Salomón Salán pretendía, y Allah sabe más, era llamar la atención sobre ese hombre, que era un hombre que estaba en necesidad, para que la gente lo viera y se diera cuenta: ah, si está aquí fulanito, que necesita esto, esto y esto, para que le ayudaran. Por eso es importante que formemos un grupo, que nos conozcamos unos a otros, para saber quiénes son los que necesitan, porque la gente necesitada no debe ser humillada de ninguna manera. El que recolecta el zakat y el que trabaja en repartirlo debe ir a ellos a dárselo. Esa es la sunna, eso es lo mejor, salvo que no se puede hacer otra cosa. Las condiciones para que el zakat sea válido: en primer lugar, la intención, aunque eso no implica que aquel que lo paga a la fuerza no le valga, que sí le vale. Pero en todos los actos de adoración, la intención marca la diferencia, sobre todo al nivel de que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte o no. Luego es darlo una vez que haya pasado un año, si es una riqueza, o haya madurado el tiempo de la cosecha, o en el caso del ganado, haya venido después de un año el que recolecta el zakat para elegir el ganado que se lleva. Y hay que entregarlo a las categorías recogidas en la ley del Corán. Y no todas son claras. Fijaos que cuando se habla de, como, a modo de ejemplo, cuando se dice en el camino de Allah, hay gente que ha dejado escrito, que ha dejado claro, al menos en su consideración, que construir una mezquita no entra dentro de eso. Lo cual implicaría que el dinero para construir una mezquita no debería venir del zakat de la gente. Y Allah sabe más, porque todo está sujeto a estudio, está sujeto a ver las condiciones y las circunstancias en las que estamos. Tampoco está permitido que un hombre compre su zakat
de lo que he dicho antes, que el que ha de repartir el zakat reúna a la gente para hacerlo, sino que debe ir allí donde están la gente. Y luego las cortesías del zakat, entregarlo de buenas. Entregarlo queriendo hacerlo, sin sentirse obligado a ello. Porque cuanto mayor sea tu sinceridad, cuanto más te desapegues de la pretensión o de la ilusión de que aquello que Allah te ha dado es tuyo, cuanto más te desapegas de eso, más recompensa tendrás ante Allah. Aquel que da el zakat y lo da como algo que no le pertenece a él, sino que le pertenece a aquel que lo va a recibir, tiene un grado ante Allah. Aquel que lo da siendo consciente de que esa riqueza no le pertenece, tiene un grado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y que sea de lo mejor que tengas, aunque no exactamente lo mejor, pero sí de lo mejor. También es bueno ocultarlo, aunque hay quien dice que las cosas que son obligatorias es bueno hacerlo público. Pero es bueno hacerlo público siempre y cuando intentes por todos los medios apartarte de esa sensación de sentirte que has hecho el bien y de que los demás vean que has hecho el bien. Siempre y cuando tengas ese aspecto, lo consideres, es bueno hacerlo público. De hecho, el zakat es algo público. Es bueno que se publique quiénes lo han pagado y quiénes lo han recibido, teniendo en cuenta siempre que a aquellos que lo reciben nunca se les debe humillar bajo ningún concepto. Y luego es bueno también que aquel que lo recibe haga dua por el que lo ha dado, aunque no lo conozca, aunque no sepa quién es. Y para terminar, un hadiz recogido en la colección de Muslim que dice: ninguno de vosotros da una sadaqa de algo bueno porque Allah solo acepta lo bueno y lo bueno en primera instancia es lo halal, sin que el misericordioso no la coja, no la tome con su mano derecha, aunque sea un dátil, de manera que crezca, que aumente. Y ahí el verbo árabe es justamente de la misma raíz que la palabra riba, aumento. Porque Allah hace crecer las sadakas, pero anula a la riba. Dice: ninguno de vosotros da una sadaka de algo bueno, y que sepáis que Allah solo acepta lo bueno, sin que el misericordioso no la tome con su mano derecha, aunque sea un dátil, de manera que crece en la palma del misericordioso hasta que se convierte en algo más grande que una montaña. Al igual que uno de vosotros cuida y cría, hace crecer a su potro o a su cría de camello. Y las palmas del misericordioso son una alusión a su aceptación. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte a todos aquellos de nosotros que paguen el zakat. Y también tenemos que saber que aquellos que no pueden pagar el zakat porque no tienen el mínimo de riqueza necesario para pagarlo, no implica que no puedan ser generosos y que no puedan dar sadaqa. Allah dice en el Corán: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y de aquello que les hemos proveído gastan, dan. Y esto es algo general. El que no puede pagar el zakat, habrá musulmanes que mueran sin haber pagado una sola vez en su vida el zakat, pero sí habrán podido ser generosos incluso con su riqueza, y si no con su riqueza, con su conocimiento, con su tiempo, con su atención, con su disponibilidad, con una buena palabra, con una sonrisa, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el zakat, la purificación de la riqueza, es para todos.
incluso para aquellos que no podrán pagarlo. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.